Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tus clases de guitarra en la Municipalidad de Magdalena del Mar. El día de hoy vamos a ver qué cosas no hacer con nuestra guitarra eléctrica. Bueno, lo primero que vamos a ver, o saber, mejor dicho, es al momento de cambiar tus cuerdas, nunca agarres una tijera y las cortes de mitad a mitad. No hagas eso, porque esto, las cuerdas ahorita están con una tensión que al momento de hacer eso, tal vez se puede descalibrar tu guitarra. Sí, lo más recomendable o lo que debes de hacer siempre es, bueno, sacarlas del clavijero, ¿no? Desenredar cada una, ¿no? Y con eso evitarás que tu guitarra se descalibre. Otra cosa que no debes hacer con tu guitarra eléctrica es con los moduladores de sonido, ¿sí? Siempre todas las guitarras eléctricas van a venir con esto, pero a veces va a haber, bueno, alguna vez se te va a salir. ¿Sí? Al momento de salirse esto, nunca trates de girar esto con los dedos, ¿sí? No lo hagas. Sí, porque al momento de hacerlo así, vas a, en la parte de acá de la guitarra, hay un modulador que se va a mover con los cables. Y si lo haces con los dedos, de repente se te puede robar y va a dejar de funcionar, ¿sí? Así que lo más recomendable es que vayas con urgencia a comprarte el modulador correcto para tu guitarra, que no es muy caro, la verdad. Te puedes comprar uno estándar y así vas a darle más vida a tu guitarra eléctrica. Bueno, otra cosa que no debes hacer con tu guitarra eléctrica es, si tienes tu guitarra con sistema Floyd, o sea, esta palanquita que siempre les gusta poner para poder usarlo, ¿sí? Al momento de guardar la guitarra, que no se te olvide sacarlo, ¿sí? Porque si tú lo vas a meter esto, o sea, toda la guitarra con el Floyd, con la palanca, al momento de guardarlo, se va a quedar así tu guitarra. Así, con una tensión mayor a la que está acostumbrada. Y entonces, si tú la dejas así por 2 horas, así 3 horas, al momento de sacarlo de la funda, va a quedar esto totalmente suelto. Las cuerdas se te van a salir, ¿sí? Y vas a tener que volver a poner las cuerdas, ¿no? En la tensión que debería estar. Y lo más probable y seguro es que la guitarra se te descalibre y vas a tener que calibrarla o mandar a calibrar en caso no lo sepas hacer. Así que ya sabes qué cosa no hacer. Bueno, otra cosa que no debes hacer con tu guitarra eléctrica es en la parte de acá donde va el jack, ¿no? Donde va esto, con el tiempo esto se va a desflojar, tal vez, cuando estés sacando, metiendo, sacando y metiendo. ¿Sí? Por ejemplo, el mío ahorita está duro. Cosa que es como debería de ser, ¿no? Pero cuando esté en el tiempo se va a desflojar, va a estar sonando así como algo flojo. Entonces, ¿qué se va a desflojar? Este tornillo de acá, ¿sí? Ese tornillo va a estar suelto, pero no trates de aflojarlo con el dedo, ¿sí? Por la parte de afuera no lo hagas, porque vas a estar enroscando y tal vez se va a robar. Lo que tienes que hacer es destornillar estas dos cosas, ¿sí? Sacarlo, y al momento de sacarlo vas a tener un palito que es parecido a esto. Y lo vas a tener que agarrar de acá y aflojarlo con un alicate o algún instrumento parecido, ¿no? Y así vas a evitar que no se robe. Otra cosa que también debes de no hacer es al momento de tú tocar la guitarra y te pases horas y horas, tal vez, ¿no? Cuando tú estés dándole, tú vas a sudar, ¿no? Los dedos sudan, ya que estás frotando las cuerdas y todo eso. Cuando termines de tocar, nunca dejes tu guitarra, simplemente la guardas y ya. No, tienes que limpiarla. Agarras un trapito, ¿no? Y vas limpiando por cuerda, ¿no? Cuerda por cuerda, por cuerda. Vas a ver que al momento de hacer eso, el trapo va a tener tipo bueno, la suciedad, ¿no? Tipo óxido. Si tú dejas tu guitarra tal cual como la usaste y no la limpiaste,
Cuando al día siguiente, cuando la quieras agarrar, tocar de nuevo, vas a ver que vas a sentir medio arenoso. Eso arenoso es sarro. Y ese sarro, pues, bueno, va a per uno, tus cuerdas no te van a durar mucho. Vas a tener que comprar unas cuerdas nuevas, tal vez al poco uso. Y también el mástil, ¿no? Se va. En el mástil también va a generar sarro. Vas a ver que hay unas manchitas. Eso también tienes que limpiarlo. Con el tiempo vas a ver que se va a poner más oscuro y más oscuro. Así que ya sabes qué cosa no hacer. Otra cosa que no debes hacer es cuando tú estés con tu guitarra eléctrica prendida y tocando. Sí, y quieras dejar, bueno, quieras descansar, ya te cansaste, ¿no? No trates de sacar el plug, ¿sí? Prendido, ¿sí? Cuando el amplificador esté prendido, no lo saques, porque uno puedes quemar tal vez algo dentro del amplificador, ¿sí? Y de ahí te va a costar muy caro repararlo, ¿no? Lo que debes hacer es apagar el ampli. Una vez que esté apagado, ya lo puedes, ¿sí? Desenchufar, ¿no? O sacar, ¿no? Así que ya sabes qué cosa no hacer. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido estas recomendaciones, ¿no? Más que todo. Y ya sabes qué cosa no debes hacer y qué hacer. Así que nos vemos hasta la próxima.